Serera Alfonso Lezcano, completo Alfonso Mario Lezcano Cano, ayer dedicado con el tibia y con el instrumento Pemba Eñembo Pube, ya era su vecina Pumba Ciro, era su vecina de Guarani, acá tú a vivir a Pepilar, el barrio, el mejor barrio, ese es el barrio San José. Ambo es una mitacuera, pues hay como es un instrumento en Mbopure, terambaracá o arpa, acordeón en Mbopure. Y ama se ve a amo en que pase yo, grabé en punto un pepe va y catúa ya ya por instrumento, ve diferentes instrumentos allá, pero especialmente pe arpa jambaracá por representar al Paraguay. Yo pues justamente la agüero jolidea en ese ojo en fuera o ama práctica catúa te y hacen tu ave upe al lado pe enseñanza pues fuera vemos. Nosotros acá, que vivimos ya en la frontera con la Argentina, tenemos, por ejemplo, solamente acá la ciudad de Pilar, la más grande. Y después ya tenemos los lugares de afuera, como nosotros le decimos, campaña. ¿Vale? Vos pasás al río, te encontrás con Resistencia, te encontrás con Corrientes, que ya son grandes ciudades. Entonces hay un choque. Pero para de repente nadie se da cuenta de eso, pero sí influye mucho. A nosotros se nos sembró algo en la cabeza y eso justamente es lo que más nos inclinamos. No queremos pensar bien de los argentinos. Para comenzar le decimos curepi. No sé ni por qué razones habrá salido ese término, pero así le manejamos. Somos amigables, todos nos encontramos, hablamos, charlamos, pues siempre hay ese curepi un poquito más al margen. Señor, melodía para más de hermoso tema, entonces ella es en tu de cara y Edison. Y con esta música quiero saludarle a todas las mujeres de la audiencia, a mi mamá, a mi abuela y a mis tías en especial. Pues di saludo especial a la gente de Argentina, especialmente a la gente del Chaco, que en cualquier momento ya más gente ajena a Pujajures, en esos lugares ya visita también en Ducamis, en Huacha, Tapicha, Cura, Pepe, Huacha, Pepe, Huacha, Cuyas, Chaco, Chuca, jóvenes, oye, ajena talentoso, oye, ajena Guarajata, donde otro, invadetea en este caso la música nativa, no está lleva.
día como hoy, pero el año 1800... Es una historia de amor y odio, ¿verdad? Porque encontramos alivio, encontramos pan, muchos compatriotas nuestros, ¿verdad? En Argentina, pero sí también tenemos experiencias ingratas. Siempre no es tan fácil convivir con los argentinos y no es tan fácil muchas veces ser aceptados. Tenemos el mote, por ejemplo, de paraguas, expresiones como muerto de hambre. Tenemos experiencias ingratas, ¿verdad? Pero sobre todo son experiencias muy, muy intensas. Que libertaron a nuestro hermoso Paraguay. Solo. ¿Por qué? Porque. Así como yo lo veo, todavía quedan muchas heridas de la guerra de la Triple Alianza, heridas que todavía no fueron cicatrizadas, ¿verdad? Hemos transitado ya un camino importante de solidaridad, de un vínculo muy intenso, pero como te dije, todavía quedan muchas heridas. La guerra grande trajo la semilla de la división, la semilla de la discordia. Y este Paraguay, que era un ejemplo bastante extraño, insólito, de un país que supo conjugar su independencia política y su independencia económica, construyó dentro de la matriz del aislamiento una nación realmente singular. La Guerra Grande sabemos que fue obra del Imperio Inglés, que encontró, digamos, aliados en el presidente Mitre, en el emperador Pedro II de Brasil y en Venancio Flores de Uruguay, que fueron los ejecutores de esta masacre que aniquiló al pueblo paraguayo. Entonces es normal atribuirle la destrucción de ese sueño, de ese Paraguay insólito, a los brasileños, a los argentinos y a los uruguayos. Y hemos crecido con ese resentimiento. Ya está un poco superado el tema del conflicto de la Triple Alianza, por lo que el tiempo va pasando y nuestra gente, nuestras jóvenes a esta altura del partido ya poco conocen de su historia. Esta escuela fue edificada en un terreno donado. Pero lo que a nosotros se nos sembró, nosotros también expandimos. Y yo no sé si ustedes traen por dentro también el ser un poquito engrandecido, eso no se puede tampoco negar allá. Pero a mucha gente, a la gente que yo conozco, no generalmente no encuentro engrandecidito. Y yo creo que el engrandecidito hay en todas partes. No precisamente por la nacionalidad, porque acá nosotros tenemos bastante también engrandecidos, que se creen dueños del Todopoderoso. Los chiquitos y niñitas del nivel inicial del Centro Regional de Educación, gran estadio como homenaje a la patria y a los 25 años del tren, la canción y baile felicidades, resaltando los colores de nuestra bandera que representan la justicia, la paz y la libertad. Valores que desde su creación del CRED. De esta manera, la gobernación del departamento de Ñeepucú se hace presente en este festejo, 199 años de la independencia patria. Parece que hay una relación de amor y odio entre Paraguay y Argentina, y hay una relación de necesidad también, ¿verdad? Porque tenemos problemas de salud, ¿a dónde vamos? Vamos al perrándum, ¿verdad? Tenemos problemas de trabajo. ¿Dónde encontramos trabajo? Encontramos pan, encontramos trabajo en la Argentina. Muchas veces que nos son negados, lastimosamente, acá. Y por eso digo que es una relación de amor y odio, ¿verdad? Y lo feo es que muchas veces la gendarmería, ahí la subprefectura, cuando le toca un turno que es un poco pesado, siempre tenemos problemas, ¿verdad? Pero hay veces, por ahora, hace como 2 años que se mejoró bastante ese trato. Todo tranquilo, más tranquilo, digamos. No también abusar,
llevar lo que quieran y traer lo que quieran. Porque a veces nosotros nos vamos allá, encontramos unas cosas que es más barato, queremos traer. Y a veces no podemos traer al final porque no se puede pasar, todo eso. Pero sí, ya acostumbramos. La única forma que nosotros tenemos que recurrir ahí porque estamos en la frontera y más cerca. Y acostumbramos. Mi hijo, por ejemplo, todo se acostumbra por ahí también porque el chico yo le llevo al médico, le traigo, nos vamos. La gente del departamento de Ñeembucú, cuando tienen un problema de salud, ya por una cuestión cultural, ya tiene incorporado el hecho de cruzar la frontera. Me voy a Resistencia a atenderme a mi salud. No dice me voy a ir a Asunción, no dice voy a ir a Pilar, dice me voy al Perrando. El único trámite es cruzar el río. Lo que más nos une es la costumbre, lo que más nos une a los paraguayos y argentinos en esta... En la parte generalmente, como le dije, la parte de la frontera son las costumbres. Acá en la frontera generalmente no sufrimos esa diferencia, por lo que paraguayada y argentina estamos bien dispersos hoy. Tenemos muchos, mi yerno es argentino, allá mucha familia paraguaya. Entonces hay una mezcla, entonces no es tanto así, no sé, en otra frontera, pero acá no se siente tanto eso. Bueno, este fue el acordeón que. Este es el acordeón que le identifica a los chamameceros. Este es lo que más ellos usan. Y con este comencé. Generalmente tocábamos más chamamé que polka en este. Por. No sé. Escuchamos más Radio Formosa en aquellos tiempos. Menos. El Radio Nacional teníamos de 7 de la mañana hasta las 13 horas. Después. Ya a partir de las 13 escuchamos Corriente y a partir de las 3 Radio Formosa. O sea que un 40-50% de chamamé escuchamos. Santón pegó mucho. ¿Verdad? A ver. Cortito nomás para que no se nos embrolle. El chamamé no solamente es la música de Corrientes o del litoral o del Chaco o de Formosa, es la música, la expresión musical de toda una región y nosotros somos parte de esa región.
en fronteras a huellas Chaco Corriente, a Ñembucú, la misma lengua, ya recogina un pepe, tiene costumbre casi similar, o yo guapa, ya sea en folclore mismo, allá pe intercambio no es difícil, ¿por qué? Porque nos compenetramos muy fácilmente y entendemos perfectamente el mensaje y el gusto de la gente, de otra, en este caso de los argentinos allá. Yo creo que un lindo chamamé muchas veces le canta a la madre, le canta al amor, le canta a la patria, le canta a la naturaleza, le canta a los problemas que son comunes entre la gente, entre nuestra gente, ¿verdad? Y bueno, yo creo que todas esas son razones que hacen que a nosotros nos guste tanto, ¿verdad? Porque tenemos problemas en comunes, tenemos satisfacciones en comunes, tenemos necesidades en comunes, ¿verdad? Y nuestra música le canta a eso, ¿verdad? Se usaba mucho en los estudios de Buenos Aires, cuando en aquel tiempo los artistas de Asunción se iban a hacer sus grabaciones. ¿Y cuál era el término? Ñamo llámame mi mina. Es como decirle, ya pues nada, vamos a hacer una forma así, un poco, no tan desordenado por supuesto, pero sin rigurosidad. Al aeropuerto le decimos también nosotros a la palabra llámame. Va ahí, mal. Algunos dicen que, ¿cómo puedes decir eso? Es una falta de nacionalismo. Pero no tiene nada que ver con el nacionalismo. Pero acá en Ñembucú hay muchos lugares donde el chamamé gusta más que la polca. Y produce un efecto, casi diría mágico en la gente. En una fiesta familiar, en un baile popular, suena los acordes de un chamamé y sale todo el mundo a bailar. Se la siente como propia. Nadie dice que el chamamé es como importado. La gente dice que es nuestro también. Así se lo siente. Y en mis trabajos de músico, cuando cruzo el río y voy a la Argentina, también veo que se produce una cosa similar. Y bueno, tocábamos algunas polcas y salía la gente a bailar. Y decía yo, pero qué cosa. El mismo efecto que produce el chamamé en la zona de Ñembucú, también en este caso en la provincia de Formosa, la gente salía a bailar. Yo creo que hay raíces históricas que nos unen, nos hermanan. Y de hecho las fronteras son productos de divisiones políticas, pero la cultura no reconoce ese tipo de fronteras. Los pueblos se integran, de hecho, culturalmente, antes que políticamente o cualquier otro tipo de coyuntura que pueda facilitar, digamos, la unión de los pueblos. El primero. Tercera, mija. Primero, tercero, otra. No, profesor, pero no me sale color. Y sí, pues va a salir después. O sea, no, ya vamos a escuchar jamás posible. Sería bueno que ese arte sirva para los dos países en unión, para unirnos más. Pero en el arte, ya que no tiene frontera el arte, el artista no tiene frontera. Yo digo que ser músico es tener una llave que calza por todas las puertas del mundo. Porque cuando las personas no sin identidad, entonces se desconoce a sí mismo y sale de su terruño y no puede compaginarse. ¿Por qué? Porque no tiene una raíz perfecta, siempre va desordenado. Un camino que nunca se puede unir bien, piezas que no se puede unir. Entonces necesita de su base, necesita entonces de su tradición, de su cultura. Entonces, y dentro de eso tenemos lo más lindo del mundo, que es la música.
El objetivo mío como profesor, como instructor, es tratar de transmitirle lo que tengo aquí dentro. Que para mí sería un tesoro muy grande. Y uno no puede llevar eso. Tiene que dejar a alguien. Entre los dos países, entre Paraguay y Argentina, generalmente, de hecho es que hay siempre gente que son rencorosos, otros que no. Tenemos historia que realmente no es tan agradable, que digamos. Pero entrando en el arte, yo nunca encontré frontera. Es por eso que insisto de que el arte es el elemento más fundamental para que los países se unan.